Buenos días, Dios le bendiga. Estamos una vez más aquí en este su programa favorito, Unidos en el Amor de Cristo. Es para nosotros un placer el poder estar aquí detrás de estas cámaras, entrar en sus hogares con la palabra de Dios, con temas interesantes que tratan todo sobre la palabra de Dios. Bueno, mi nombre es Imelda Lozano, pastora del Templo Cristiano Logos. El Templo Cristiano se está ubicado en la calle Montana, en el 11390 Montana. Y tenemos servicio para toda la familia. Los miércoles a nosotros nos apasiona el estudio y pues estamos estudiando el libro de los hechos. Si a usted le interesa eh, saber más sobre esto, eh, puede visitarnos eh, cuando usted pueda, cuando usted guste. También tenemos los viernes un servicio familiar donde adoramos al Señor donde escuchamos predicación y al final del servicio tenemos um, una fiesta familiar podríamos decirle así los domingos también tenemos un estudio muy interesante que es algo de lo que vamos a hablar precisamente hoy y a las, a las diez, esto es a las 10 de la mañana y a las 11:30 nuestro culto, de adoración, de alabanza y de predicación, donde nos gozamos adorando y escuchando la palabra de Dios. Bueno, pues hoy, como siempre, me acompaña mi esposo, el pastor Jesús Lozano. Pastor. Muy buenos días Dios, les bendiga. Qué gran gusto el hecho de saber que usted está aprendiendo el televisor y que está sintonizando. A estos dos siervos inútiles, por cierto, del Señor. Nos da mucho gusto saber que usted lo haya hecho. Gracias por su atención. Eh, esperamos traer un programa interesante que edifique su vida, que le haga abrir los ojos respecto a un tema muy interesante que mi esposa va a estar más adelante eh, mencionando. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos. Es para mí un privilegio estar aquí. Muchas gracias. Nunca lo hago, pero quiero hacerlo hoy darle gracias específicamente a la gente que está en este canal, a la gente que está detrás de cámaras. Usted dijiste, estamos detrás, no estamos enfrente de las cámaras, los que están detrás uh -huh. de las cámaras, allá en el en Master Control, los camarógrafos, a, a la gente que trabaja aquí, nuestra gerente general, que es una, una chulada de persona. Discúlpeme, esta expresión chulada es que soy de Chihuahua. Así que luego <laughs> con mucho gusto a nuestra hermana Yolanda, a Grace, a todos los que trabajan aquí, Eddie, Mike, todos, todos. Muchas gracias, porque pues, ellos son los, el, el equipo humano que está detrás y que nunca se ve, pero que ellos son los que están haciendo que este programa realmente trabaje. Gracias a ustedes, mi reconocimiento, hermanos, jóvenes. Muchas gracias. Y pues eh, empezamos con el tema de hoy. Es un tema interesante. No le cambie, por favor, quédese con nosotros. Así es, es un tema muy interesante. Como todos los que hemos estado trayendo estos dos últimos meses, hemos estado. Uh, seguidos, ¿verdad? Gracias a Dios por ello, porque hemos tenido este privilegio. Y bueno, pues el tema de hoy es las sectas. Y pues existen diversas denominaciones, ¿verdad? Eh, cristianas en el mundo. Habemos los pentecostales, eh, los nazarenos, los bautistas, uh, metodistas, apostólicos y, y diferentes, ¿verdad? Uh, denominaciones que somos. Los grupos que se nos considera como ortodoxos, porque creemos en lo mismo, creemos que Cristo salva, creemos que la salvación es por gracia, creemos en la Biblia como nuestro único um, a método, ¿cómo le quiero decir? La, que es la palabra, que lo creemos que es la palabra de Dios, creemos en la Trinidad, creemos en la deidad de Cristo, pero. Existen otros grupos religiosos también que incluso se ostentan como cristianos, ¿verdad? Um, pero si vemos de cerca su, su teología, lo que ellos creen, nos damos cuenta que hay luces amarillas y rojas que nos enseñan que sus creencias son torcidas. Estos grupos son considerados... Como sectas. La mayoría son muy peligrosos debido a la confusión que envuelven. Y este es nuestro tema, como les había mencionado, las sectas. Y mi primer pregunta para el pastor Jesús Lozano es: Pastor Jesús Lozano, ¿qué es una secta? La palabra secta, bueno, el griego es Jairín, pero vamos a hablar del de, hebreo, perdón. De la, la actualidad secta. Secta o sectar significa cortar, desunir o apartarse de algo. En la actualidad una secta es considerada como un grupo de personas que se separan de la ortodoxia. Eh, la ortodoxia es la correcta interpretación de algo, en este caso la palabra de Dios, como comentabas, habemos grupos, de denominaciones del de, de, de mainstream, somos nosotros somos pentecostales orgullosamente, hay hermanos eh, preciosos, bautistas, nazarenos, metodistas y, y otros grupos que tenemos diferencias secundarias en cuanto a algunos aspectos, pero básicamente creemos que la salvación es por gracia, es por creer que quien compró la salvación o nos otorgó la salvación es Jesucristo, el Hijo de Dios o Dios mismo que se encarnó, se hizo hombre, murió, resucitó, está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, envió su Espíritu Santo que es Dios al igual que el Padre y el Hijo. Y, y creemos esto básicamente, aunque creemos aspectos secundarios que diferimos un poco. Pero las sectas son grupos que se separan de la ortodoxia para irse en pos de nuevas revelaciones. Siempre que usted escuche la expresión nueva revelación, tenga cuidado. La revelación se terminó, se acabó perfectamente en la palabra de Dios. A Dios no se le olvidó decirnos nada. Todo lo importante que Dios quería que supiésemos, nos lo dio en la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, las nuevas revelaciones me suenan más bien a nuevas interpretaciones que alguna gente hace equivocadamente. La Biblia está completa, está perfecta. Eh, aparte de estas nuevas revelaciones, eh, tienen líderes que son iluminados, eh, son controlados eh, de una forma terrible, mordaz, por individuos, por organizaciones. Entonces, una secta podría definirse como un grupo a veces sincero, que ha dejado la verdad de la Biblia y se ha ido tras una doctrina extraña o un líder con mucho carisma, con un gran control y, y que lamentablemente van conducidos al error. Y lamentablemente estas sectas son manipuladas por personas con una... Terrible, una terrible egolatría, se, se sienten dioses, se creen ángeles, etc. Y como te comentaba, es gente con mucha carisma, es gente que, que cae bien, es gente que sabe envolver, es gente que, que, que asombra a los demás y, y muchas personas lamentablemente caen en esta trampa. Ahora, pensamos que es gente ignorante, no, 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 terriblemente ha habido sectas que que atraen y que cautivan a personas con, con conocimiento. Por ejemplo, la secta de Heaven's Gate en California hace algunos años reclutó abogados, ingenieros, maestras, profesoras, etc. Y el líder de ellos, Marshall Applewhite, los llevó, los convenció de que se envenenaran para irse al cielo. A través de una nave espacial que vendría a recogerlos. Y, y el grupo de ellos, la secta de ellos, no eran ignorantes, eran ingenieros, eran abogados, eran profesionalistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es gente que quiere creer, es gente que es tierra fértil para la mentira, y lamentablemente este hecho es capitalizado o aprovechado por, por, por gente abusiva, por gente megalómana, que aprovecha esto y pues se se sirve, se aprovecha de, de, de la necesidad de estas personas. Entonces, a grandes rasgos, esa es una secta. Así es. Algo muy peculiar que mencionaste ahorita es que nuevas revelaciones. Tenemos que estar alertas. Cuando oigamos esa palabra, nuevas revelaciones, algo anda mal por ahí. Uh -huh. Y como mencionaba antes, las uh, denominaciones... Eh, Ortodoxas que somos nosotros y algunas otras, tenemos cosas en común, creemos en la Biblia, creemos, como ya lo había mencionado, en, en el Espíritu Santo, en la Trinidad, cosas así. Pero las sectas también, eh, como que tienen también algo en común, uh -huh. todas las sectas. Uh, ¿Podrías mencionar esas características que ellos tienen en común? Mira, las sectas se parecen porque parten del mismo error. Uh -huh. eh, incluso algunos son tan atrevidos que se llaman la iglesia de Jesucristo XXX o los testigos de Dios XXX y, y se ostentan como cristianos, aseguran ser cristianos, hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo, pero es otro Dios, es otro Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, no es el, el Padre, no, no es el, el Cristo revelado en la Biblia, no. Son otros, eh, otras interpretaciones de, de, de lo que es Dios. Por ejemplo, algo que es muy, muy, muy peculiar de las sectas es que presentan una cristología defectuosa. Nosotros entendemos que Cristo es Dios, ni más ni menos. Así de sencillo. Cristo es Dios, no es inferior al Padre, no es superior, es Dios coeterno, co Dios con el Padre. Cristo es Dios, así, sin problema, sin... sin Cualquier, cualquier grupo religioso cristiano, cualquier denominación lo entiende, Cristo es Dios, no hay duda. Pero las sectas presentan, aunque se llamen iglesia de Jesucristo, presentan una cristología defectuosa. Por ejemplo, las sectas niegan que Cristo sea Dios o dicen que es un Dios menor. Y cuando hablan de él, en sus Biblias le ponen Dios con D minúscula. O sea, lo rebajan de la categoría divina a una categoría que quiero pensar como griega, como un semidios, ¿verdad? Un hijo de hombre, hijo de Dios, esté torcido, definitivamente. E Otros grupos aceptan o afirman que Cristo es el arcángel Miguel. Los testigos de Jehová piensan esto y esto lo escriben en el libro Estudio de las Escrituras, volumen 5, página 84. Ahí el testigo de Jehová afirma que Cristo es el arcángel Miguel y que fue creado por Dios y que es inferior. Otros afirman que Cristo fue la primera obra creada por Dios el Padre y que cuando Dios el Padre o Dios en la persona del Padre, más bien dicho, lo creó, a partir de ahí Cristo creó lo demás. Entonces, otros dicen que Cristo fue un hombre común y corriente, hijo de la Virgen María y que hasta que fue bautizado se convirtió en el Cristo, es un error garrafal, Jesús o el verbo desde que se encarnó era Dios, es Dios, el ángel dice a María que sería llamado, bueno Isaías dice que sería Emanuel Dios con nosotros, el ángel que anuncia a María advierte desde ahí que es el salvador de la humanidad, cuando Jesús se pierde lo encuentra la mamá humana, ¿verdad?, de la humanidad de Jesús, lo reprenden o, o listo, oye muchachos, ¿verdad?, asustados porque no encontraban y, y Jesús desde ahí a los 12 años frenó a María y le hizo o le recordó quién era en los negocios de mi padre en vez de estar, entonces Jesús desde que se encarnó era Dios, perfectamente Dios, a la vez que era perfectamente humano. Eh, los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que no, que fue un hombre común y corriente, que fue un hombre de Jesús, pero que hasta que fue bautizado se convirtió en Cristo. Y dicen ellos que cuando murió, Dios o oh Jehová desintegró el cuerpo de Cristo y que después lo convirtió en distintos cuerpos y que después volvió al cielo convertido en arcángel Miguel. Ellos niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Jesús resucitó así de sencillo. Al tercer día resucitó. Pero ellos enseñan que no, que el cuerpo de Jesús se convirtió o se disolvió en gases. Que Dios, el Padre, eliminó el cuerpo de, de Jesús. El fundador de este grupo, llamado Charles Taze Russell, que ya murió hace muchos años, por supuesto. Eh, Charles Russell, que fue el que organizó este grupo, eh, es, enseñó, y esto lo que leo está en el libro Estudio de las Escrituras, volumen 5, página 454. Charles Russell dijo... El hombre Jesús está muerto por siempre muerto. Esto choca contra la Biblia, porque la Biblia tajantemente enseña que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, sin embargo, resucitó con un cuerpo. La Biblia habla en Lucas 24, 39, cuando Jesús se encuentra con, con, con los discípulos, que llega a Tomás, dice: Miren mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpen, o sea, toquen. Y vean, Jesús dijo, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Otras, otras sectas afirman que Jesús, por ejemplo, este, los mormones, enseñan que Jesús y Satanás son hermanos. Así como lo oyes. Jesús, el verbo, el eterno, el unigénito, es hermano de Satanás. Eso lo enseña la iglesia eh, mormona. Y, y enseñan que Jesús alguna vez hace muchos años fue humano, pero que evolucionó al grado que una vez, en un momento dado, se convirtió en Dios. Y esto lo encontramos en las enseñanzas del profeta José Smith, eh, página 345, eh, Journal of Discourses o eh, Diario de Discursos, volumen 6, página 3. Ahí enseñan que Jesús hace muchos años fue un hombre, pero que después se convirtió en Dios. Ahora, otro defecto, otro, otra cristología defectuosa que presentan las sectas es que afirman que Cristo no es eterno. Ellos enseñan que Cristo fue creado por el Padre. Entonces, si Cristo no es eterno, entonces Cristo no es Dios. Y ellos aseguran que Cristo fue creado, y este es un error, es una mentira. Cristo es desde siempre. Cristo es coeterno con el Padre. La Biblia enseña que Cristo es el logos, el verbo, la palabra de Dios. Entonces, si creyésemos que Cristo es el verbo de Dios, pero que fue creado, entenderemos que Dios algún tiempo fue mudo porque no tenía palabra y hasta que creó a Cristo, hasta entonces pudo hablar. Entonces, hasta por simple lógica entendemos que el Padre desde siempre ha tenido palabra, su logos, su verbo. Entonces, Cristo como el verbo es coeterno. Esta herejía es muy vieja, Imelda, eh, acerca de la, de la no eternidad de Jesús. Hace muchos años había una secta, a fines del primer siglo eh, de la era cristiana, llamada los serintianos. Ellos seguían a, a su fundador, Serinto, un filósofo judío del tiempo del apóstol San Juan. Ellos aseguraban que Jesucristo nació de María y de José, como cualquier niño, pero que en un momento dado Dios lo dotó de conocimientos y perfección moral extraordinaria. En Alejandría, por otro lado, hubo un presbítero llamado Arrio, eh, de ahí salió el arrianismo. Él negaba la eternidad de Cristo. Él enseñaba que el Padre creó al Logos, a Cristo, partiendo de la nada, y que aunque Cristo era Dios, era un Dios inferior. La Biblia tiene muchísimos textos bíblicos que enseñan acerca, que aseguran la eternidad de Jesucristo. Vamos a Juan 1.1, uno de mis versos favoritos. De hecho, nuestra iglesia se llama Logos por este texto. En el principio, dice Juan 1.1, el principio, el verbo. Al hablar del principio, habla de la eternidad. En el principio, era el verbo. Cristo es el verbo, el Logos de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero el texto original griego dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y Dios, hablando de Cristo, era el verbo. Luego en Nicaea 5.2 entendemos cuando el profeta habla y dice, pero tú, O oh Belén, Éfrata, aunque eres pequeña en las familias de Judá, de ti me saldrá el que gobernante de Israel hablando del Mesías, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Está hablando de Cristo como eterno. Hebreos 13.8. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Apocalipsis 1:11. Cristo es el Alfa y el Omega, principio y fin. Hebreos 1:8. Dice que el trono de Cristo es eterno. Isaías 9:6. Llama a Cristo Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, la Biblia, rápidamente, hay muchos más textos. La Biblia nos enseña que Jesucristo, el Verbo, Dios en la persona de Cristo, es eterno, contrario al Cristo defectuoso de las sectas. Así es, muy interesante, así que si usted tiene alguna alguna duda, alguna pregunta, llámenos a la línea que está eh, el número que está en la pantalla. Y también si tiene alguna necesidad, alguna petición, vamos a estar orando por ellas al el final del programa. Ahí están unas hermanitas muy amables que han venido a auxiliarnos con las llamadas. Así que llámenos para si tiene alguna pregunta o alguna petición. Y bueno, pues continuamos con la siguiente pregunta. Estaba hablando sobre las nuevas revelaciones. Eh, esas nuevas revelaciones ellos las tienen como algo superior a la Biblia, uh -huh. como algo superior a la palabra de Dios. Incluso reinterpretan y reescriben la Biblia, uh -huh. uh, la acomodan a sus creencias, a su conveniencia, ¿verdad? La acomodan. Eh, yo quisiera que el pastor Jesús Lozano nos ampliara más sobre estas nuevas revelaciones que ellos... Eh, podríamos decirle que las meten en la Biblia para que, para que sus oyentes puedan creer como parte de la palabra de Dios. Mira, una de las labores principales del diablo es desvirtuar la fe, desvirtuar la escritura, arrancarnos de, de, del alma lo que Dios ha escrito. Recientemente, lo diré con mucho respeto y sin afán de ofender, recientemente el Papa Francisco I reinterpretó Génesis diciendo que en verdad si sí venimos del simio, que no fuimos creados como hombre y mujer desde un principio, eh, ha, 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 en cierta forma anulado ciertos textos de la Biblia, ha, han afirmado muchas cosas tratando de quitar o, o de eliminar el concepto de veracidad que tenemos los creyentes en la palabra de Dios. En las sectas sucede lo mismo. Los líderes son... Iluminados. Es, un, es una cualidad de las sectas. ¿eh? Los líderes son iluminados, son intachables, son infalibles. Entonces nadie puede tocarlos. Sea, y sabe qué déjeme le comento algo a usted que nos ve en televisión. Eh, lamentablemente, estas características también suceden en la iglesia cristiana. Hay iglesias cristianas donde se presenta un cierto matiz de secta. <laughs> Vamos, hay iglesias cristianas que parecen sectas. El pastor y, y yo lo contó respeto a mis colegas. Nosotros somos pastores y es un trabajo muy digno y respetable, honorable. Pero en algunos casos a, a, al pastor se le eleva una categoría que no tiene. Es, es el apóstol, es el, el intocable, se autonombran apóstoles, profetas y se vuelven seres casi etéreos. ¿eh? Entonces estos tienen una revelación directa con Dios. Entonces estos líderes de sectas afirman tener nuevas revelaciones que Dios les acaba de dar fresquecitas y estas revelaciones las transmiten y las elevan en una categoría superior a las escrituras. Por ejemplo, eh, la Iglesia mormona tiene el llamado Libro de Mormón que dicen que es igual de valioso que la palabra. La Iglesia de Roma, la Iglesia Católica tiene la tradición de la Iglesia y que consideran igual de importante que la palabra de Dios. Hubo una secta que está casi ya muerta, los niños de Dios. El, el dirigente se llamaba David Berg, una iglesia, una secta muy enferma que, que contrataba jovencitas, las, las explotaba, las prostituía para ganar dinero en su secta. Bueno, David Berg, David Berg escribió muchas cosas, artículos, que la secta consideraba igual o superior a la palabra de Dios. Entonces, en muchos casos, o en todos quizá, estos líderes o estas sectas tuercen la Biblia, la interpretan de una forma arbitraria, rompen los elementos más esenciales de la hermenéutica y la doctrina bíblica para poder justificar sus ideas. ¿Ves? Entonces, ¿cómo puedo justificar lo que estoy haciendo? Si hasta es pecado, ah, bueno, reinterpreto la Biblia o les digo, Dios me acaba de revelar esto y lo que yo estoy diciendo. Esa autoridad, porque Dios me lo dijo. Nunca, hermanos, una palabra que Dios nos dé va a ir en contra de la Biblia. Nunca, jamás. Eh, las revelaciones nuevas, por lo general, contradicen la Biblia. Brincan la autoridad de las Escrituras. Entonces, tienen que enseñar a, sus, a su secta que esta revelación es superior a la Biblia para que la gente se convenza e ignore lo que la Biblia dice y abrace lo que estos charlatanes están enseñando. Y lamentablemente tienen éxito, porque fíjate, los líderes se visten de un halo muy espiritual, se visten de blanco y toma actitudes así, muy espirituales y, y de repente mucho, pero mucho amor y todo, entonces la, la gente como que decimos en México se apantalla con estas cosas ¿sí? y la gente wow, es cautivada y, y pues se convierte lamentablemente en presa de estos, de estos líderes, lamentablemente lamentablemente eso pasa también porque no leemos la palabra de Dios no la escudriñamos, no la estudiamos Debemos estar, perdón, debemos estar seguros, hermanos, debemos estar um, ciertos de que no hay nada superior a la palabra de Dios, que no hay nada superior a la Biblia. Y para eso tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, saber lo que Dios nos dice ahí. Y bueno, pues otra de las características que definen a las a las sectas es que ellos afirman que ellos son los únicos salvos, que no nadie más puede ser salvo en otra religión o, o en otra iglesia, sino solamente ahí con ellos. Y también que solamente ellos tienen la verdad, que Bien. todo lo demás que se enseña en todas las iglesias es mentira. Solamente ellos tienen la verdad. Esa es una característica de las, de las sectas, lo cual yo quisiera que el pastor nos ampliara más sobre esta característica de las sectas. Mira, como comentamos al inicio del programa, eh, nosotros, nuestra iglesia es pentecostal, adscrito al Concilio de Asambleas de Dios. Somos un grupo pentecostal. Pero yo no puedo decir que nada más yo tengo la verdad. No puedo descalificar a mis. Amadísimos hermanos bautistas, o, o metodistas, o, o nazarenos, o presbiterianos, y, y muchos más, ¿eh? no, 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 o sea, se me olvida, no, no, no sé cuántos grupos más haya sanos. Entonces, eh, yo estoy listo para el cielo y espero, ¿verdad?, con toda mi alma, este ese momento en que estemos en el cielo por eternidad de toda tribu, nación y lengua, y me refiero también a, a toda denominación. Entonces, eh, yo no puedo decir, los, los bautistas están equivocados. Porque el día que yo diga, nuestra iglesia es la única iglesia que tiene razón y los demás están mal, ese día mi iglesia es una secta. Las sectas en lo general presumen que son las únicas que están en lo cierto. Pueden ser de reciente creación o, o ser grupos viejos, pero dicen que nomás ellos tienen la verdad absoluta. Y todo aquel que no piense como ellos están equivocados. Entonces incluso eh, existen líderes, fíjate cómo manipulan. Dicen eh, algunos líderes, en cualquier grupo, eh, líderes en, en iglesias hasta um, cristianas, el día que te vayas de esta iglesia, Dios te va a destruir. El día que dejes mi cobertura, como si ellos fueran los que salvaran, ese día que salgas de mi iglesia, Dios te va a destruir, te va a dar cáncer, tu familia, cuidado, esa es una secta. Entonces, cualquier grupo que diga, nomás nosotros somos salvos, y nomás nosotros tenemos la verdad. Los demás están equivocados. Cualquier grupo que diga eso, es una secta, si una iglesia por muy grande que sea, diga que nomás nosotros somos salvos y que fuera de nuestra santa iglesia no hay salvación esa es una secta, por ejemplo el mormonismo o los testigos de Jehová dicen que nomás ellos son salvos y los demás estamos fuera y vamos rumbo a la perdición entonces es una cualidad de la secta que dicen nomás nosotros somos salvos, nomás nosotros somos la única iglesia de Cristo en la tierra no, no es verdad, no es verdad. Cuidado, si su iglesia tiene eso, tenga cuidado, porque se me hace que está usted, él no acepta. Así es como mencionaba al principio: uh, son luces de cuidado, son luces amarillas, son luces rojas de detente, no vayas por ese lado. Y hay una, una teología muy interesante que, muy, que nosotros, um, bueno, mejor que el pastor. Jesús Lozano nos explique sobre la teología del Espíritu Santo o la neumatología uh -huh. de las sectas, cómo creen ellos en el Espíritu Santo. Mira, este, lo, los grupos ortodoxos, las iglesias ortodoxas, creemos en la Trinidad, creemos que existe un solo Dios, no hay tres dioses, es un solo Dios, un solo Dios, no tenemos tres, uno Dios, un Dios. Este Dios se manifiesta... En la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Esta es la teología ortodoxa. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No hay diferencia, es Dios. Incluso cuando Jesús dijo, voy, eh, les conviene que vaya porque enviaré a otro consolador hablando del Espíritu Santo. Y aquí, cuando Jesús dice otro consolador, emplea el término griego a los paracletos. Paracletos, abogado, consejero, el que te guía, el que te dije el Espíritu Santo. Pero con esa palabra alos, que significa en español, no en la reina madera dice otro, pero el griego dice alos, significa otro igual, idéntico a mí. ¿Por qué? Porque es Dios. Las sectas no pueden comprender la perfecta y completa divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ni más ni menos. Dios, perfecto Dios. Pero el testigo de Jehová, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo no es Dios, que no es una persona. Ellos afirman que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, el poder de Dios. Y eso aparece, no, no lo digo nada más sin elementos de juicio, eso aparece en el folleto que ellos publicaron llamado Debería usted creer en realidad, páginas 20 y 22. Ahí hablan ellos, o sea, no estoy diciendo lo que, que no tenga yo información específica, tengo elementos de juicio. En este libro dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. O sea, lo interpretan como que es el poder, la energía de Dios. No, no es, la, no es el poder de Dios, tiene poder porque es Dios. Fíjate, recientemente en nuestro país también estamos ya exportando al mundo herejías, en Sonora, México. Se levantó una secta muy interesante bajo el, eh, un líder llamado Jonathan Mesa. Este señor afirma, fíjate, y dicen que son cristianos, afirma que el Espíritu Santo es una mujer y que es nuestra madre. Hermanos queridos, Dios es espíritu, no tiene género. Dios es espíritu. El género es para reproducción. Dios, dice Juan, es espíritu. El Espíritu Santo es Dios, es espíritu, pero fíjate cómo tuercen y cómo no entienden o cómo su neumatología es torcida. Por otro lado, fíjate, en Estados Unidos hay un grupo, todo existe, se llama The Way International o El Camino Internacional, ellos están en, en Ohio, en Knoxville, y ellos afirman que el Espíritu Santo es una mujer. El grupo de los hijos de Dios que comenté al principio de David Berg enseñan que el Espíritu Santo es el aspecto femenino de Dios. Entonces, ¿te fijas cuántas blasfemias? Estas son blasfemias, ya no son simples herejías, son blasfemias y todo porque no conocen al bendito Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es el Señor, punto. El Espíritu Eterno, el que ordena, el que manda, el que se contrista, Dios. Entonces no es fuerza activa, no es una mujer, es el Espíritu Precioso de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Y podemos ver que aun cuando las creencias de ellos sean absurdas, podemos decirlo así, absurdas, como sus, sus miembros tienen a sus líderes en una categoría casi igual que, que a Dios o igual que a Dios. Eso es to totalmente terrible, ¿verdad? Y, y, y así y nos hemos dado cuenta de hechos muy escandalizantes, bochornosos y aún criminales realizados, no tanto por las sectas, sino por sus líderes. Y quiero preguntarle al pastor Jesús Lozano, ¿quiénes son los líderes de, de las sectas? ¿Por qué tienen tanto poder? ¿Por qué tienen tanto poder sobre sus miembros? ¿Cómo logran persuadirlos, hipnotizarlos a sus seguidores? Mira, eh, debo hacer hincapié en que hay una diferencia entre ser un líder de secta y ser un pastor o una pastora. Pastores hay muchos, preciosos, honorables. Aman a Dios, dan su vida por el Evangelio, son incomprendidos, son maltratados. Fíjate, mucho pastor de Dios, siervos preciosos, siervas preciosas de Dios, son atacados por, por algunos lobos en las iglesias que no son ovejas, son lobos que muerdan al pastor, son lamentablemente golpeados. Me comentaba hace poco en, en nuestra clase, una clase que tuvimos mi esposa y yo, de que el pastor no llega a los 65 años, en promedio muere el corazón. Porque el pastor sufre mucho. Entonces, hay hombres que aman y mujeres que aman a Dios y que entregan su vida. Esos son los pastores. A los, hay, que, hay que honrarlos, hay que respetarlos, amarlos y apoyarlos. Pero el líder de secta es lo contrario. El líder de secta es un iluminado de Dios, es intocable y afirma que tiene una autoridad especial que Dios le dio dicen que reciben revelaciones únicas de parte del cielo o dicen que son la encarnación de un ángel o una deidad, etcétera, con una misión divina y, por lo tanto, nadie puede cuestionarlos porque si dicen que están mal, se están levantando prácticamente contra Dios. Esta sumisión ha llegado a casos tan graves como el caso de David Corech, David Koresh en Waco, Texas. David Koresh sometió a su secta a que creyeran que era Cristo encarnado. Su secta murió, fíjense, se, 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 se encerraron en, en, su, en su rancho, en su uh, compound, en, 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 en su fortaleza, por así decirlo, en Waco, Texas, y, y se incendiaron, se quemaron. Eh, otro caso muy lamentable tenemos el caso de Jim Jones, pastor o líder de la secta The Peoples uh, Temple. Jim Jones convenció a mucha gente que se fuera a vivir a Guyana. Lo siguieron y ahí en Guyana logró convencer a sus seguidores que se suicidaran envenenándose con Kool-Aid y veneno. Casi mil personas murieron. Entonces, fíjate hasta qué grado tienen poder las sectas o los líderes de convencimiento. Entonces, ese es el, el líder de secta, el iluminado, intocable. Y que no le presenta la Biblia. Yo cuando digo algo y enseño algo, digo, la Biblia dice y lo enseño. Pero cuando dicen, es que me lo reveló Dios. No, <laughs> córrale de ahí, por favor. Salga huyendo de ahí. Bueno, pues síganos llamando con sus uh, preguntas, con sus peticiones. Cada una de esas peticiones que usted está llamando y que se está apuntando, eh, la estamos leyendo, la hemos leído. Y vamos a orar por ella. Tenga la seguridad también. Tenemos ya varios comentarios y varias preguntas sobre este tema. Y bueno, pues en lo que decías ahorita de, de, los, de los líderes, cómo manipulan a la gente. Entonces, ¿quiere decir eso que los líderes usan el miedo como mecanismo para manipular a la gente? ¿Asustan a los seguidores para adueñarse de ellos, de su atención, de, su, de que sean seguidores de ellos? Ajá. Mira, ellos emplean muchos mecanismos. So, son astutos. Saben cómo funciona la psicología del humano. Y uno factor que emplean ellos es el miedo. El miedo es magistralmente manejado por los líderes de secta y a un que otro pastor. Eh, la forma como ellos manipulan es a través de sembrar el terror en las personas. Les aseguran que si se van de, de la iglesia de ellos o, o que si les contradicen, Dios los va a castigar. Logran un control tan estricto a las gentes que, que llegan a, a tener miedo y, y los ven con terror como seres sobrenaturales. Creen que pueden leer el pensamiento de ellos. Y sí, mira, es, es muy sencillo, es psicología práctica, 100% aplicada. Si yo digo algo raro, algo espeluznante o antibíblico, y alguien me ve con ojos como de que, pastor, ¿qué pasó? Esto usted y, y yo, al ver los ojos, me imagino que está pensando algo en contra de lo que estoy diciendo. Y luego, luego le digo, me está revelando Dios que estás en contra mía. Dios te va a castigar. Y, y la persona piensa, ay, caray, de veras, lee la mente. De veras, Dios le dio poder para leer la mente. Entonces, te fijas cómo de esa manera, eh, usando psicología aplicada, eh, manipulan e infunden eh, temor. Y si piensas mal de mí, Dios te va a castigar. O si vas a dejar el grupo, algo malo te va a suceder. Entonces, manipulan a las personas, controlan la mente de las personas. Incluso, fíjate, les llegan a dictar de qué forma tienen que vestirse. Y yo no hablo de. de fíjese muy bien, ¿eh? yo, yo a la iglesia eh, les exhorto a las damas a que vistan decorosamente, a que vistan moralmente, como hijas de Dios. Pero eh, en estos grupos les enseñan a vestir de cierto color, con cierto tipo de ropa. A veces es ropa, debe ser ropa eh, sensual. Eh, porque fíjate, otro aspecto muy interesante, muy interesante es este. Hay una secta muy famosa en el sur de México, el centro de México, centro-sur de México, donde el líder eh, manipulaba y tenía tanto control sobre las gentes que, que, que hacía orgías, fíjate, violaba niñas para su cumpleaños, le llevaban niñas, los papás orgullosos para que él abusara de ellas. Entonces, es la manipulación tan extrema que tienen, ¿verdad? La iglesia de Cristo, y aquí me está haciendo alguien una llamada, un, una, eh, una pregunta. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, somos gente moral, somos gente que teme a Dios, somos gente que no practicamos el pecado, somos gente que, olvídese, el adulterio es un pecado, no nos engañemos, el adulterio es un pecado severo del cual hay que arrepentirnos y apartarnos de él. Entonces, una iglesia que enseña a tener orgías, a tener relaciones este, multifamiliares o, o, o multiesposas, a, a intercambiar, que si el día, ¿sabes que Dios me dice que tú vas a ser mi mujer esta noche. Hermanos, esta es una aberración. Están gobernados por el mismo Satanás. Entonces, es la forma como estos grupos operan, manipulan, les dictan cómo han de hablar, cómo han de vestirse, vístanse como yo. Eh, hace tiempo surgió un grupo sectario llamado el G12 en Sudamérica. Es un grupo sectario que tiene cualidades de secta. Les enseñaban cómo hablar, cómo vestían igual que el líder, etcétera. Entonces, les enseñan cómo pensar, qué comer, qué libros leer. Entonces, aparte de esto, les dicen, "No te puedes juntar con esta persona o con aquella o con aquella. Esa es otra." Es tanta la manipulación y el control que les prohíben juntarse o relacionarse con otras gentes de otra iglesia o con su propia familia. No hables con tu esposo. No hables con tu esposa. ¿Por qué? Porque son cristianos, son evangélicos, son de la secta de la ramera, te va a hacer daño, te va a confundir. Entonces, ¿qué pasa? Los manipulan al grado que los aíslan. Los aíslan. Incluso les dictan con quién van a casarse. Esa es otra. Bueno pues exactamente lo que íbamos a hablar ahorita de eso y estamos viendo de lo que ellos cometen en esa, en sus reuniones, en sus cultos, podemos llamarle así, uh, son cosas que van contrarias a la Biblia, son cosas que la Biblia dice que es pecado. Entonces tenemos, vuelvo a lo mismo, tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber que es completamente en contra de Dios y lo que está en contra de Dios no es de Dios. Y, y muchos de estos líderes lavan el cerebro a sus seguidores, como mencionaba mi esposo hace unos momentos, les dictan qué hacer, qué tienen que hacer, qué no hacer, cómo vestirse, eh, qué comer, hasta qué comer, qué no comer. Um, también las amistades como ya mencionabas y también como con quién ha de casarse y casi la mayoría de esos matrimonios uh, terminan en fracaso porque están haciendo caso al líder y no a dios ni siquiera a su propio corazón están haciendo caso a lo que el líder le diga pero yo lo que quiero preguntar eh, al pastor jesús lozano cómo logran ellos eh, convertirse en dueños, porque son dueños de sus seguidores. ¿Cómo, ¿Cómo logran apoderarse de las mentes de ellos? Mira, comentaba que una de las formas como trabajan es el aislamiento. O sea, te aíslan de cualquier influencia externa. Eh, los separan. Te dicen, no hables con grupos religiosos. Te dicen, no veas que al 38. <laughs> te dicen. <laughs> ¿Por qué? Porque evi quieren evitar que la gente de fuera o la influencia externa puede influir en la mentalidad de aquellos miembros y los lleven a razonar del error que están viviendo. Entonces, cuando un líder aísla a una persona, se convierte en una presa fácil, a la que puede, como tú comentaste, lavar el cerebro. Es un término que la psicología usa, brainwashing o lavado de cerebro. E meten ideas o incluso dan órdenes casi hipnóticas a la gente y que la gente va a obedecer de una forma sonámbula, diríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el uso del razonamiento ya se les quitó. Entonces, el aislamiento facilita el control del líder sobre el miembro, tanto en lo físico, intelectual, económico y, espérate, aún en lo sexual. Violan a las damas y ellas piensan que es una orden divina y se someten a esta, a esta baja pasión porque el líder que es gobernado o, o que es Dios o un representante de Dios eh, infalible lo dicta. Otra forma como lo hacen Imelda es, fíjate qué interesante, a través de la dieta que les dan o el cansancio al que los someten. En algunas reuniones eh, se, se aísla un grupo de personas. Fíjate qué interesante. Hace tiempo, algunos años, surgió, vino de Sudamérica esta práctica. Eh, en iglesias cristianas hacían retiros, por así llamarlos, retiros. Entonces rentaban eh, hoteles, los aislaban. Entonces, en los hoteles, les, les prohib... una vez que entraban a, a ese retiro, les prohibían hablar. No podías, y si íbamos tú y yo a este retiro, no podemos tú y yo hablar, no podíamos. Había un ayuno de palabras, se llamaba. Pero, ¿qué pasaba? Era para que no nos, eh, ¿cómo se dice?, retroalimentáramos, oye, está mal esto, sí. No, no podemos hablar hasta que ya esté el cerebro lavado. Entonces, eh, los retiran, los encierran. Hacen que el cerebro pierda esa capacidad de razonar. Luego los hipnotizaban, les ponían en, en papeles que decían la obediencia te da bendición, la desobediencia te da maldición, en los baños, en la cocina, en la comida, en todos lados veían eso. Entonces, estás aislado, no puedes hablar. Estás bombardeado por imágenes. Te prohíben que interactúes. Luego les dan de comer dulces. El dulce, el, el azúcar alta, te convierte, te, te hace, este, ¿cómo se dice? A, hiperactivo. Entonces, el cerebro no razona, está urgentemente ocupado en, en disolver el azúcar y estás trabajando, estás moviéndote. Entonces, la dieta, la dieta rica en glucosa, una euforia, una euforia que te aleja de producir pensamientos coherentes, agudos, críticos. Entonces, tu mente acepta lo que te digan sin meditarlo. Entonces. Ya te pusieron aislado, no te dejan hablar, no puedes hablar con nadie, te ponen hasta anuncios por todos lados, te han de comer azúcar, te han de comer Hershey's, MM's, etc. Entonces, eres un candidato ideal para ser lavado de cerebro. Por otro lado, hay otra forma de trabajar. Lejos de darles dulce, no les dan de comer nada. Los forzan en ayunos, no voluntarios. El ayuno es de Dios, pero es voluntario, es programado. Y debe ser en la meditación profunda de la palabra, la búsqueda de Dios, no en un, en un encuentro, como lo llamaban. Entonces, lo, lo, no dejan que duerman, fíjate. Hay grupos que no los dejan que duerman en dos, tres días. Luego, no les dan de comer. Esto disminuye también la capacidad de razonar. Hace tiempo había un grupo aquí en, este, en, en el paso, no menciono nombres de luego, que a sus seguidores los, los aislaban por dos, tres días y no dormían. Y no les daban de comer. Entonces, ¿qué pasa? Son las técnicas que usan los agentes de espionaje en todo el mundo. Son técnicas que usan las sectas. Te privan de dormir y tu mente no funciona y obedeces y, y lo que te dan, lo que te dan a la mente, lo metes sin razonarlo. Entonces fácilmente te hipnotizan. Entonces, son técnicas que las sectas emplean. Y yo le insisto, si usted está en una iglesia, un grupo, aunque diga que es cristiano, con esas cualidades, medítelo. Ore a Dios y salga corriendo porque usted está dentro de una secta perniciosa y, y mala. Pues mire, si usted se está fijando bien, podemos ver que todo esto está planeado, que está astutamente planeado, que las personas que lo planean saben, conocen cómo funciona el cerebro, conocen cómo funciona, cómo reacciona nuestro cuerpo a, ser, a ciertas motivaciones que ellos ponen, ¿verdad? Es algo... Uh, escalofriante, es algo que, que la gente no puede defenderse porque ya se hicieron dueños de ellos. Y hay una doctrina, hay doctrina, uh, una doctrina ortodoxa que, 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 este, que es fundamental, ¿verdad? Que Cristo eh, la mencionó muchas veces en la Biblia, en la palabra, la que sí es la palabra de Dios, y esta doctrina es la doctrina del infierno. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es la percepción, por ejemplo, de los testigos de Jehová, quienes son considerados como un culto, una secta, acerca del tema del infierno? Mira, a la secta entonces conviene el infierno. Ahora se está de moda un, un, a una doctrina llamada universalismo, donde dice que todos van a ser salvos. Hasta el diablo va a ser. En serio, ¿eh? el universalismo dice que hasta el diablo va a ser salvo. Y, y que los demonios, aunque no quieran, van a ser salvos. Mira, eh, la iglesia ortodoxa, y no hablo de la ortodoxa griega, hablo de la iglesia ortodoxa, una vez más, bautistas, pentecostal, nazarenos, etc. Eh, creemos en el infierno. Pero hay grupos como el, los testigos de Jehová, y me pregunta que si son de Dios. No, eh, yo he comentado que la, el grupo de testigos de Jehová es un grupo sectario que no cree en el Cristo bíblico. Eh, ellos no creen en el infierno. Ellos dicen que la muerte es la cesación de la vida. Se acabó la vida y fue todo. Eh, no existe el infierno, dicen ellos, que estamos equivocados. Y ellos interpretan mal o se basan en textos como Ezequiel 18.4, donde dice que el alma que pecar, esa morirá. Y dicen, usan Romanos 6.23, dice que, el alma, que la paga del pecado es muerte. Bueno, es cierto, eso es el texto bíblico. Sin embargo, el infierno, se habla del infierno a través de la Biblia. Es más... Más de 160 veces en la Biblia, fíjese ahí de nuevo, más de 160 veces en la Biblia se habla del infierno. Amén. Ahora espéreme tantito. De esas 160 veces que se habla en el Nuevo Testamento del infierno, Cristo habló 70 veces, más de 70 veces. Si un tema fue tocado por Cristo fue el infierno, fue lo que más habló Jesús. Ellos dicen que el infierno es... Un lugar donde la gente va a ser quemada rápidamente o al final del tiempo. El alma va a ser quemada rápidamente y ¡bum! desaparecieron. Los Testigos de Jehová, por ejemplo, en su libro Sea Dios Verás, página 99, apúntelo, Sea Dios Verás, página 99, dice literalmente: La doctrina del infierno ardiente, donde los iniguos son torturados, no puede ser verdadera. Eso afirman ellos. Este libro, sea Dios verás, página 99. Y aprovecho a de decirle: esta noche el programa se repite para que usted invite a alguien a que vea este programa. Pero fíjate, la Biblia contradice esto. Lucas 16, 24 habla acerca de Lázaro, Abraham y el rico. El rico murió y estaba en tormento. No se acabó, no fue destruido. Mateo 25, 46 dice el Señor que los injustos irán al tormento. Eterno Apocalipsis 14:11 dice que el humo del tormento de ellos sube para siempre y no tienen descanso ni de día ni de noche. Ellos dicen es que Dios es amor, como Dios va a ser este, capaz de echarlos al infierno, no nos echa. Nosotros solitos decidimos ir ahí porque despreciamos la salvación, la gracia. Eh, Judas 1:7 dice: Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron, son puestas como ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Sí, el infierno existe y Dios va a permitir que vayamos ahí. Apocalipsis 20.10. Y el diablo que se engañaba fue lanzado al lago de fuego y donde está la bestia fue su profeta, donde van a ser atormentados día y noche. Así es, el infierno existe. Se acaba el tiempo, nos vamos, nos vamos. Este, hoy estaré, esta tarde, quiero a invitar a los hermanos en la iglesia Estrella de Jacob. Los hermanos Berríos en la calle Eudores Isario. hoy a las 7 en Iglesia, está dando una conferencia acerca del Halloween. Hoy a las 7 en Iglesia Este Jacob. Gracias, Imelda. Muchas gracias por el, el trabajo. Hoy terminamos ya. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Dejo lugar a mi esposa para que ella nos despida. Muchas gracias, Dios les bendiga. Y pues qué lástima que no pudimos a, a, ahondar más en este tema tan interesante, pero bueno, usted que nos escuchó, esperamos que haya tenido esa. Que haya aprendido sobre esto de las sectas. Muchas gracias por todo. Dios le bendiga y saludos a todos nuestros hermanos de Templo Cristiano Logos. Y pues aquí estaremos, tal vez próximamente, el martes, no estamos completamente seguros. Y también queremos invitarles a que estén con nosotros en el teletón. Va a estar maravilloso el teletón. Invitados especiales, cantantes, ministerios, testimonios. Este fin de semana, creo que empieza mañana o el jueves la fiesta. Eh, sintonícenos, invite a otra gente a que vea Canal 38, el único canal cristiano en toda esta región, mi nombre es Jesús Lozano muchísimas gracias, me despido de ustedes y pues próximamente nos veremos y si no eh, vayan a, a mi página es diagonal Pastor Logos, ahí tengo estudios sobre muchos temas eh, bíblicos muchas pero muchas gracias a nombre de mi esposa, el Templo Cristiano Logos, muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos próximamente. Por lo pronto, las viernes aquí a las, a las 9 del viernes. Dios le bendiga. Hasta pronto. Gracias.